a todos los compañeros que ya no están y que les mandamos un fuerte abrazo a todos sus familiares. Y como ven, los recordamos día a día porque supieron dejar una huella indeleble en nuestros corazones. Porque quien trabaja en la justicia sabe que brinda gran parte de su vida al objetivo tan noble, tan sublime, tan republicano y democrático de administrar justicia. Yo siempre dije que justicia no solo administran los jueces, todos los interfectores del Poder Judicial, construimos entre todos la justicia. Somos gente de la justicia que día a día hace justicia para la gente. Por eso, esta noche, luego de haber brindado homenaje a nuestros compañeros que se fueron y se nos anticiparon, queremos también brindar un gran agradecimiento a todas las compañeras y compañeros de la Casa de la Justicia que han pasado a retiro, han entregado la posta a los nuevos, a quienes les hemos, de algún modo, venimos sucediéndoles. Les agradecemos porque también han brindado largos años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de templanza, de aquella virtud que siempre recordamos de Aristóteles, que es la prudencia. Toda la huella y toda la fuerza que hemos tomado de ustedes y el aprendizaje que hemos tomado de ustedes para poder comenzar a producir un gran cambio de paradigma en el Poder Judicial de San Juan. Les dejo un gran abrazo. Y como lo dijo el maestro Gilberto Rivero, es hasta siempre y hasta cualquier momento. Muchas gracias.